Hola, bienvenidos a Distrito Cultural, esta vez desde la localidad de Teusaquillo. Su nombre de origen muisca, Teusacá, se refería al sitio de veraneo del Zipa de Unza. Pero su arquitectura inicial, que aún hoy podemos apreciar, evoca algo muy diferente. Un entorno más europeo, frío, melancólico o a veces romántico. Esta arquitectura victoriana, con influencias del estilo gótico inglés, se impuso en esta zona hacia los años 30, cuando se empezó a construir el sector. Y es que lo gótico es justamente nuestro tema de hoy, porque en nuestra capital también han llegado influencias de este estilo, no solo para la arquitectura, sino también para la identidad y el vestuario de ciertas tribus urbanas o incluso para la poesía. Vean esto. En este lugar habita la noche. En este lugar el llanto es suave claro de luna. Aquí reposa mi alma cansada de macabro día. Mi nombre es Jonathan Lesmes. Soy estudiante de licenciatura en biología y escribo poesía gótica aproximadamente hace 7 años. La poesía gótica es un movimiento cultural que surge a finales del siglo XVIII en Inglaterra. La poesía gótica es esa forma de liberar todas esas penas, todos esos dolores que surgen a través del tiempo, de mostrar en lo oscuro o en lo quizás feo la belleza que puede contener. Encontrar en la muerte vida, en la tragedia ese arte etéreo, esa silueta más real, más humana. Desgraciadamente se ha confundido el gótico con el satanismo o con otro tipo de conductas o subculturas. Hoy en día pues es muy comercial y desgraciadamente una persona gótica es aquella que anda con 20.000 taches o cruces. Pero el gótico en sí es un arte, una esencia. No va más allá de lo estético para mostrar, sino de todo lo que lleva sentimientos y emociones en el arte. No grites, pues aquí solo hay silencio absoluto. Espacios profanos tiznados de negro fuego y brujería. Es este lugar gobernado por carne descompuesta, sempiterno galanteo entre tumbas y humedad. El cementerio es mi casa. Frecuento 2, 3 veces a la semana según mis necesidades, según mis deseos. Es un lugar en el que puedo escribir, en el que la musa inspiradora de la noche viene y me permite generar lo que yo considero mi arte. También me gusta tomar algunas fotografías. Uso también la fotografía para poder hallar entre este espacio lleno de muerte, belleza, capturar a través de una imagen recuerdos ese pasado que ya está perdido. La poesía gótica en Bogotá ha sido censurada por su toque de pronto mordaz o muy oscuro. En Bogotá los espacios son limitados, pero hay personas y entidades que se han encargado de darles un toque o mostrarlos socialmente, como han sido recitales góticos hace aproximadamente unos 5 años. También en consorcio con la Casa de Poesía Silva se han dado esos espacios para que diferentes escritores y lectores puedan tener el espacio para mostrar sus creaciones. Marionetas sin hilos que la luz jamás verá. La nada me apuñala y rasga en mí mi piel de mar. Solo en sus brazos extintos su voz abarca un cuento escrito. Me han influenciado diferentes escritores dentro de mi crecer como poeta gótico. Rescato a la orbe de los poetas malditos. Charles Baudelaire, que ha sido un escritor con su obra premier Las Flores del Mal. También a Edgar Allan Poe. Becker tiene un toque romántico, no obstante, también tiene en sus escritos ese tizne gótico que lo ha caracterizado y que lo ha hecho quizás mi escritor favorito, entre otros tantos. Ya llegan las vírgenes para ser sacrificadas. En este lugar dejad demonios y un rostro que vienen de negro. Aquí dormita el caos y suele tener corbata roja. Aquí mueren tus sueños y es aquí donde despierta mi alma.
La octava edición de la Obra Bienal de Arte de Bogotá se lleva a cabo del 7 hasta el 30 de noviembre y cuenta con la participación de 50 artistas nacionales e internacionales a través de intervenciones artísticas en espacios públicos, talleres, conferencias, ciclos de videoarte y cine documental ambulante que estarán presentes en la localidad de Santa Fe. Este proyecto articula intervenciones artísticas en diferentes espacios localizados en los barrios de La Perseverancia, La Macarena y Bosque Izquierdo de la localidad de Santa Fe. Esta es la iglesia Santa Teresita en el barrio Palermo. Una iglesia impregnada del estilo gótico muy utilizado en la arquitectura religiosa hacia el Renacimiento. Un estilo caracterizado por sus arcos en punta y sus naves altas, así como sus bóvedas internas que parecían apuntar al cielo, elevándose lo más alto posible. Aparte de esta iglesia, existen otras en Bogotá influenciadas por este estilo. Veamos a continuación el que es tal vez uno de los ejemplos más reconocidos en nuestra capital. La primera construcción en estilo neogótico en Colombia se encuentra ubicada en el tradicional sector bogotano de Chapinero, en la calle 63, entre carreras 12 y 13. Ahí se levanta la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, un imponente templo católico fundado por el arzobispo Vicente Arbeláez en 1875. Este proyecto fue iniciado por el arquitecto bogotano Julián Lombana y en 1917, al ser afectado por un temblor de tierra, fue concluido por el arquitecto Arturo Jaramillo. El proyecto arquitectónico original buscaba ser una gran catedral gótica, imponente y semejante a la de Lourdes en Francia. La iglesia se consagró en 1937 como catedral neogótica. Este estilo retoma el movimiento que se originó a finales del siglo XII y duró hasta el siglo XVI. Formó parte de las corrientes históricas que surgen de manera nostálgica para exaltar lo que fue el mundo medieval, imitando al gótico original. La arquitectura evidencia la cosmovisión de la Edad Media, que expresa la dicotomía entre la vida y la muerte que está presente en la vida concreta de los hombres. La majestuosidad en los detalles y formas arquitectónicas intenta conectar lo humano con lo divino. Ya regresamos con Distrito Cultural. Somos generaciones sin conocer un solo día de paz. Este es el momento de la paz. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Distrito Cultural. La gótica se utilizó primordialmente en las iglesias, también se usó para las viviendas o para palacios y edificios institucionales, entre otros. De alguna manera, este estilo no solo ha evocado lo religioso en el imaginario de muchos, sino también en el fondo algo siniestro, tal vez en buena parte por la influencia del cine. Así, siniestro y cinematográfico es el tema de la nota a continuación, que trata sobre zombies en Bogotá. La Marcha Zombie es una iniciativa que tiene lugar para darle una cabida artística al movimiento en esta ciudad. La idea es que todos los fanáticos de los zombies lleguen, la pasemos rico, por eso estamos acá. Además de eso, manejamos un fin social, como todos los años. Este año estamos en contra de la violencia y tenemos una campaña para que las personas recordemos a los que fueron víctimas de magnicidios aquí en Colombia. Esta es la segunda vez que vengo al desfile zombie. El año pasado también estuve presente, de hecho estuve maquillando a algunas personas en esta zona.
Bueno, esta vez me la quise gozar más porque pues el maquillar siempre es estar ahí sentado todo el tiempo. Le metí como más accesorios, todo eso, y espero pues seguir viniendo las veces que se puedan y meterle más ganas siempre. La cultura del maquillaje zombie nace a través de la experiencia que manejamos maquillaje artístico, maquillaje de efectos especiales para cine y televisión. Vengo apoyando la marcha zombie, manejando también el concepto de capacitación para que la gente entienda cómo debe maquillar para tal concepto. En este momento la técnica que estoy manejando aquí es una técnica de una prótesis. Es una prótesis preparada con la finalidad de entregar el resultado más rápido. La idea es que se vea un zombie natural, original. Esta es una sangre que nos da el concepto de que ya lleva bastante tiempo mi cicatriz, mi herida. La idea es que sea un poquito natural. Y tenemos acá un maquillaje zombie. Tenemos nuestro maquillaje zombie. Bueno, me gusta mucho lo que es el maquillaje como el arte. Me gusta ver así como todo el mundo valora lo que yo tengo, me gusta valorar los de los demás, es muy chévere todo lo que hacen. Y por el organizador, que es por un bien común, es una buena causa y a todos nos fascina estar por acá compartiendo. Participa todo el que quiera venir, el que le gusten los zombies, el que no le gusten. Familias, estamos tratando de incluir al núcleo familiar. Lo voy a después, pues, nariz desorejar. O sea, no lo van a reconocer. Su mamá va a decir, ¡ay, Dios mío! ¿Para qué lo traje a la marcha zombie? Es un evento que se vuelve alternativo a la fecha del 31 de octubre en la ciudad. Los invitamos el año entrante también a acompañarnos en la marcha zombie. Del Centro Internacional los días 17 y 19 de diciembre, desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde, se realizarán los conciertos de música de cámara con acceso libre para toda la población interesada en disfrutar de nuevos espacios culturales ofrecidos por el Centro Internacional de Bogotá para celebrar su 25º aniversario. Entrada libre. Hasta aquí nuestro programa. Hoy pudimos ver cómo un estilo artístico proveniente de Europa ha permeado no solo la arquitectura, sino también, en ciertos casos, la literatura en Bogotá. Quizá por su misma conservación arquitectónica, por sus días grises y lluviosos en ciertas épocas del año, quizá por una cierta atmósfera de frialdad y por algún ánimo taciturno, algunos ciudadanos gustan de compartir esa faceta gótica, macabra o siniestra, que por qué no, también hace parte de una expresión cultural de nuestra capital. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la ciudad y sus emprendimientos deportivos, recreativos y culturales. Nos encontramos de nuevo muy pronto para contarles más sobre Bogotá, solo aquí en Distrito Cultural. Somos Canal Capital Televisión, más humana.